Muy buenas noches, amigas y amigos del programa de Contextos que transmitimos todos los días, de lunes a viernes, a través de las redes del periódico Ultimátum. Pues iniciamos la semana, la segunda semana del mes de enero del 2022, la segunda semana del año prácticamente, pues con un panorama bastante interesante. De hecho, lo más reciente es de que hace unos momentos se acaba de informar, es una noticia que tiene características nacionales, que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a la prueba de COVID y pues está enfermo de coronavirus. Lo curioso es de que esto se da en un contexto de fuerte cuestionamiento respecto a las posiciones oficiales sobre el tomarse pruebas, usar el cubrebocas y demás. Y hoy en la mañana, precisamente durante la conferencia mañanera, un reportero notó que el presidente López Obrador estaba ronco y le comentó de que se escuchaba, no se escuchaba bien, que tenía la voz enronquecida y que parecía que estaba como agripado, y dio a entender que posiblemente podía tener coronavirus. Y el presidente pues señaló que no, que él estaba muy bien, que incluso había retornado hace poco a jugar béisbol, que es su deporte favorito, que lo había dejado de hacer a causa de un desgarre. Y todo esto se venía acumulando dado que las semanas previas también había trascendido que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, había también resultado positiva de coronavirus. El día de hoy el presidente, hace rato ya sus médicos, y lo confirman la información de la presidencia de la República, tiene coronavirus, y de inmediato pues se hicieron los comentarios al respecto sobre la salud del presidente. Por supuesto, ha habido de todo, desde comentarios un tanto, pues de que se le... Hola, Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bien, estamos aquí hablando de la noticia que acaba de darse hace rato, de que el presidente López Obrador resultó positivo en la prueba de coronavirus. Y por supuesto, pues los comentarios, ¿no? Un poco el hecho de que se ha señalado como que se lo tiene merecido porque las conferencias de prensa se han hecho sin los protocolos necesarios, que no se había hecho la prueba antes, después de reunirse con Tatiana Cloutier. Los mensajes pues llaman los más digamos agresivos o que más no tan favorables para el presidente. Es uno de Lili Téllez, donde le dice que pues él tiene todos los recursos para poder estar bien y que el resto de la población no. Esto en realidad, este comentario de Lili Téllez, desde mi punto de vista, pues no es acertado. En realidad el coronavirus es una enfermedad que no depende, ojalá si fuera, de los recursos que tiene una persona para atenderse. Depende más que nada de la constitución física de cada persona. Si una persona, y lo digo porque a mí ya me ha dado corona, no tuve necesidad de que me entubaran o de recurrir a utilizar oxígeno y demás. Y he conocido otros casos en que las personas afortunadamente han pasado bien la prueba de la infección. Entonces son constituciones físicas. Una persona puede tener mucho dinero, pero si su constitución física no soporta este virus, pues las consecuencias pueden ser fatales. No es una cuestión de dinero, de que uno tiene mejores recursos que otros. Es un virus que todavía en realidad no se conoce del todo.
Vicente Fox también un poco puede apoyarse, por supuesto, toda la mayoría de la población. Lo de paso, el hecho de que en un momento determinado la enfermedad presidencial pudiera tener un desenlace grave o que estuviera mucho tiempo incapacitado, que incluso los tuviera un desenlace fatal, pues colocaría al país en una situación bastante, bastante preocupante. Y que bueno, pues ahorita lo vamos a platicar con Víctor, qué panorama se podría dar. Por lo pronto, la información que se anuncia es que a partir de mañana, quien se encargará de dar las conferencias, las tradicionales conferencias matutinas, será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Lo cual pues va a ser interesante porque pues vamos a tener un acento tabasqueño en estas conferencias matutinas. Bien, ¿cómo ves el panorama, Víctor? Muy buenas noches, Ricardo del Muro, muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan. Pues es un tema delicado desde la perspectiva política y por supuesto en términos personales, pues nosotros no le deseamos el mal a nadie y quisiéramos que el presidente de la República se restableciera muy pronto, pero también quisiera que todos los que están enfermos y todos los que pasan por esta pandemia tuvieron las mismas oportunidades. Fíjate que yo no coincido, como tú dices, que es un tema solamente de constitución y condiciones físicas antropomórficas de cada persona. No, sí, esta pandemia ha descubierto muchas cosas. Mira, una de ellas es que las pandemias, como cualquier crisis, sacan lo peor y lo mejor de todas las personas y de todas las sociedades. Me parece a mí que el manejo que han tenido últimamente de la pandemia es un manejo sumamente errático. Al principio podríamos nosotros considerar, y estoy hablando del manejo público, por supuesto, al principio podríamos considerar que la falta de pericia y de conocimiento de una pandemia que agarró al mundo por sorpresa o pseudo sorpresa, porque en realidad hay, desde luego, instituciones que se dedican a esto, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y muchas organizaciones, incluso laboratorios de países desarrollados como en Israel, en Estados Unidos, que ya predecían una cosa parecida a lo que llamaban la fiebre aviar. Pero bueno, nos agarra desprevenidos a la sociedad, a los gobiernos, a los estados, nos agarra desprevenidos. Sin embargo, dados años de manejo de la pandemia, yo creo que ya deberíamos de haber aprendido muchas cosas. Y hoy uno de los errores que hemos estado cometiendo, vamos a hablar en plural para no criminalizar a nadie, pero después debemos de poner los puntos sobre las íes. Fíjate, una de las cosas que no hemos aprendido es justamente que una pandemia de esta naturaleza, que desconocemos el virus, desconocemos el alcance de un virus como lo que está ocurriendo ahora con estas mutaciones, no debe ser subestimado de ninguna manera. Hoy se subestima la cuarta ola, se subestiman las acciones de integración por la sociedad y se cree que no va a pasar nada. O sea, es decir, habrá un número significativo de muertos, pero serán aquellos que tienen ya que tienen alguna enfermedad que pueden afectarles, comorbilidades. Comorbilidades, exacto, sí. Bueno. Estas afecciones, se dice, pues, que son a las personas a las que les puede afectar, pero no es así. Fíjate que sí se ha demostrado estadísticamente que hay un sector de la población, un sector social, que, por ejemplo, no tiene acceso a las pruebas. Eso de primero los pobres debería ser aplicado en esta pandemia. Yo creo que sí está quedando de ver, por lo menos el gobierno de México y muchos gobiernos. Estamos hablando de la pandemia, es decir, hay que analizar la pandemia como un fenómeno global y entenderlo como un fenómeno global. Entonces, a nivel mundial, muchos países se están quedando a deber con las pruebas, no tanto con las vacunas, pero sí con las pruebas. México es uno de ellos. No hay vacunas gratuitas, no hay pruebas gratuitas, no hay pruebas públicas. Tienes que pagar una prueba. Y si en una familia tienes, por ejemplo, sospecha de no sé, una persona se infectó con un simple catarro o aparentemente, como él decía, solamente amanecí ronco, ¿no? Y se enferma y es una familia de 10 personas,
pues es prácticamente prohibitivo ir a obtener las pruebas para 10 personas que te llevarían quizá el sueldo de un trabajador de todo el mes o quizá más. De tal manera que no estamos invirtiendo, el país no está invirtiendo en las pruebas y es algo que el propio secretario general o comisionado de la Organización Mundial de la Salud dijo: test, 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 pruebas, pruebas y más pruebas. Hay que hacer pruebas y en México no las estamos haciendo. Otro síntoma de esta política errática es lo que dijo la propia jefa de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum. Dice, si se enferman ya ni vengan a los hospitales. Pues claro que no, porque los indicadores para el tema de salud pública para ella es que los hospitales no están abarrotados. Pues no están abarrotados los hospitales, pero las casas sí. La gente está enferma y no subestimemos que sea una cepa que no pueda hacer tanto daño como lo que es hoy el Omicron. No, es que la gente está enferma y efectivamente está muriendo mucha gente. Estamos alcanzando los picos de la pandemia y hemos hablado de esta pandemia en los últimos meses, o se ha hablado desde el sector público de esta pandemia como si hubiera pasado. Estamos hablando en pasado. Es decir, la narrativa pública del presidente y de los encargados de la salud pública han hablado en pasado, y no, hay que hablar de esa pandemia como que estamos atravesando justamente el ojo del huracán de la pandemia. Estamos en el momento en donde nos estamos vacunando, afortunadamente están ya las vacunas, los laboratorios se movilizaron, lograron descubrir y desarrollar las vacunas, distintos laboratorios, cada vez se vacunan más personas, eso es muy bueno. Sin embargo, estamos en el ojo del huracán, la pandemia no ha pasado. Y lo que está pasando hoy con el presidente en específico, me parece grave desde la perspectiva pública. Mira, ya decía yo, por supuesto que le deseamos que se mejore, por supuesto le decimos de todo corazón. Sin embargo, es grave que se subestime y que se nieguen a utilizar el cubrebocas. Mira, por ejemplo, tú y yo estamos hoy a distancia y podemos estar sin cubrebocas porque yo estoy solo en esta oficina y tú también, pero cuando estás en una conferencia de prensa, estás obligado a usar cubrebocas. La gente que está ahí debe estar obligado a usar cubrebocas, porque ya nos dimos cuenta en la humanidad, desde una perspectiva global, como le he dicho, ya nos dimos cuenta que el cubrebocas, la distancia, la sana distancia y el uso de gel sí funcionan, sí lograron detener, digamos, una expansión de la pandemia de manera, pues quizá no total, pero sí de manera parcial. Entonces hay que utilizarla, no hay que subestimarla. Y me parece que en el sector público en general, siguiendo el ejemplo del presidente, lo han subestimado y eso no es correcto. Mira, no es correcto ni éticamente, ni moralmente, ni políticamente. Entonces, una cosa es el discurso público que habla de la pandemia como si hubiera pasado, que se criminaliza a la población porque es obesa, porque tiene comorbilidades, porque no se cuida. No, yo creo que la sociedad tenemos una responsabilidad muy grande, por supuesto que sí, muy, muy grande. Circular en las calles sin cubrebocas es un crimen, pero también el sector público, que es quien lidera la sociedad, quien da las indicaciones, quien impone por los distintos medios institucionales las leyes, los reglamentos, deben de dar ejemplo, y eso no está ocurriendo, y eso sí me parece muy, muy grave. Me parece grave y me parece además muy poco apegado a las necesidades y al conocimiento del pueblo, porque mira, lamentablemente el porcentaje, la gente que está falleciendo y que se está enfermando más, es aquella gente que no puede tener acceso a medicinas, no puede tener acceso a tratamientos con oxígeno, por ejemplo. La escasez del oxígeno ha sido, lo sabemos, ha sido criminal el manejo que se ha tenido con el oxígeno por medio de los especuladores. Bueno, hay muchos factores que han intervenido en esta pandemia. Ya decía yo, las pandemias, como todas las crisis, sacan lo peor de las personas y también lo mejor. También hay, por supuesto, cosas loables, extraordinarias, de médicos. Pero regresando, Ricardo, mira, se habla hoy de despidos de médicos cuando estamos en medio de una pandemia. O sea, es irracional, de verdad. Yo sí creo que debemos de ver esto, más allá de una cuestión ideológica, Ricardo, verlo con la responsabilidad de la humanidad. Lo que está ocurriendo hoy, cualquier persona, el presidente de la República, hasta el hombre, mujer, niño o niña más humildes de este país, merecen nuestra atención y merecen que se traten de la mejor manera. Ojalá que el presidente esto le permita reflexionar y que le permita darse cuenta de la gravedad por la que estamos atravesando.
se requieren medicamentos en los hospitales, se requiere tomar en serio la pandemia, se requiere fortalecer las medidas de seguridad, se requieren hacer más pruebas, se requiere invertir en pruebas para la población, se requiere agilizar y no politizar la aplicación de las vacunas. Se requieren muchas cosas de salud pública y hay que hacerlas por responsabilidad con la sociedad, por la responsabilidad con esta generación. Pasaremos a la historia como la generación de la cuarta transformación, sino como la generación de la pandemia. Va a ser calificado no por otras cosas, sino por el manejo de la pandemia. Ya lo verás y lo veremos en el futuro. Tu micrófono, Ricardo. Perdón. Sí, aunque es cierto lo que dices, hay que señalar de que tampoco, o sea, no es una enfermedad que se pueda ligar estrictamente con la pobreza, porque han fallecido pues gente muy destacada a causa del coronavirus. Eso ha sido una enfermedad, en ese sentido ha sido, aunque suene un poco de sarcasmo negro, es una enfermedad muy democrática. Acuérdense que una de las primeras víctimas fue uno de los funcionarios del Banco de México, fueron empresarios. Y por el otro lado, tampoco el fenómeno de la... Estoy de acuerdo contigo en que se deben de tomar medidas mucho más drásticas. Mucho más drásticas sería, por ejemplo, el no permitir, que eso solamente lo están haciendo algunos establecimientos. Mi memoria viene tal vez Oxxo, que no permite que ingreses sin tener el cubrebocas. Pero también, por ejemplo, en Nueva York, las pruebas rápidas contra el coronavirus son gratuitas. Y esto pues no es exacto. Sí, pero esto no ha impedido, esto no ha frenado la pandemia. No la frena, pero sí minimiza los efectos. Pues sí minimiza los efectos. Estados Unidos, en Nueva York se volvió a disparar. Se ha disparado por olas, pero déjame decirte... El fenómeno es mucho más complejo, ¿no? Es muy complejo, por eso, es mucho más complejo que decir que no pasa nada. Por eso, claro, no, de que vamos a ser la generación, sí. Sí estoy de acuerdo en que vamos a ser la generación de la pandemia. Bueno, pero en caso de que esta enfermedad, ojalá no sea la situación, pero creo que dado que estamos hablando del presidente de la República... En caso de de que esto tuviera una consecuencia fatal o más grave, ¿qué panorama se le presenta a México? No, bueno, yo no quiero hablar de ese tema todavía, porque me parece una falta de respeto al presidente de la República y a las instituciones del país. Hay muchas cosas, todavía faltaría mucho, nada más. Legalmente, pues por supuesto, en la ausencia temporal, el presidente nombra a un jefe. Bueno, a quien le represente, tiene la atribución el presidente de la República. En caso de ausencias temporales, está un jefe de despacho, que es el secretario de Gobernación, como lo dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y en caso de ausencia permanente, entonces es el presidente de la Cámara de Diputados. Pero no quisiera abundar en esos temas, porque sí es una falta de respeto al señor presidente. Yo creo que le deseamos que se recupere y le deseamos que reflexione también y que se dé cuenta de que esta pandemia pues tiene que ser tratada con una seriedad mayor para efectos de proteger a la ciudadanía. Solamente quiero argumentar lo que tú dices, que sí es un asunto de condiciones económicas. ¿Por qué te digo que sí? Es cierto que han muerto, desafortunadamente, personajes de distintos sectores, de todos, pero no ha pegado por igual. Ha pegado más en la gente más pobre, porque no tienen dinero y no tienen recursos para ir a hospitales buenos. Y recuerda, un tratamiento el año pasado, en uno de los hospitales más importantes de México, costaba casi $1,000,000, de 300,000 a $1,000,000. Las personas no tienen a veces ni para las pruebas de $2,000, de 1,500, de $250. Entonces, claro que pega más, porque la enfermedad sí discrimina, porque tiene que, esta y todas las enfermedades, porque tiene que ver el acceso que tengas a la salud pública. Por eso existen los sistemas de salud pública. En fin, si quieres ahí dejamos este tema y esperemos que se recupere el presidente y esperemos que reflexione él y todo su gabinete, sobre todo el gabinete de salud, que se den cuenta de la importancia que tiene no hablar de la pandemia como en pasado, sino hablar de la importancia de tener, de,
pues de reconocer que estamos atravesando por una pandemia que es gravísima y que la población requiere mayor atención. Perfecto. Bueno, y sí, ¿qué te parece si vemos el fenómeno ahorita? Me llamó a mí muchísimo la atención de que va uno a los supermercados y ya es, se ha vuelto una actividad cotidiana, se hace a la vista del público consumidor, el ver a los empleados afanosamente reetiquetando los productos. Y por supuesto, pues esto se da en un contexto de la inflación con que cerró el año pasado, la inflación elevadísima, la más alta de las últimas dos décadas, y una cuesta de enero que bueno, como están las cosas, los analistas señalan que puede extenderse hasta junio de 2022, pues dada la costumbre o la necesidad que tenemos o que tienen muchos mexicanos de endeudarse ahorita y pagar después. Sin embargo, pues llama muchísimo la atención este hecho, la inflación está golpeando no solamente el caso de los automovilistas por el precio de la gasolina, sino que está siendo aprovechado por las tiendas de autoservicio, los comerciantes, y los precios realmente se han elevado de una manera escandalosa. Y tenemos una Procuraduría Federal del Consumidor, donde el señor Ricardo Chifel se ha convertido nada más en una cara aparentemente simpática, que a veces los lunes, por supuesto, lo ves en la mañanera haciendo comparación de precios, diciendo que acá está más cara la gasolina, que acá está todo esto. Hoy, por ejemplo, pues obvio, se refirió al problema de la cancelación de vuelos en el aeropuerto, pero la realidad es que poco se hace para controlar los precios, y en el espíritu de la libre oferta de mercado, los comerciantes pues no tienen paro, ¿no? La carne de res, que creo que es uno de los puntos que más afecta o que más se nota, subió de 120 kilos, que más, 120 pesos el kilo que costaba hace un año, actualmente ya anda en cerca de 220, 250, dependiendo la calidad de la carne, y pues ya es un alimento prohibitivo para la mayoría de las familias. Y por encima todos los productos. Llega uno al supermercado y ya es una escena cotidiana. A mí me ha sorprendido de que ve uno a las amas de casa sorprendidas cuando llega el total de la cuenta y se ponen a revisar dónde estuvo la elevación de los costos y después pues empezar a eliminar productos. Y tenemos una Profeco que en aras de ese espíritu de liberalismo económico, pues no hace nada, ¿no? Estamos sujetos a la oferta y la demanda, y pues como van las cosas, va a llegar un momento en que, pues ya ahorita ni siquiera la tortilla en un año subió de 15 a 20 pesos, y si siguen las cosas igual vamos a estar pagando el kilo de tortilla a 25 pesos, y la tortilla va a dejar de ser el alimento básico y simbólico de los mexicanos. Mira, el tema de la economía a nivel, otra vez, la pandemia está pegando también en la economía, hay que ver esto, o sea, los componentes de la integración económica están siendo afectados, es decir, hay crisis, por ejemplo, de transporte en el mundo, hay crisis de producción de ciertos elementos que le llaman commodities en el mundo, o sea, y hay crisis energéticas, el petróleo está subiendo, o sea, el petróleo se cotizó hace 2 años aproximadamente el barril en 45 y está arriba de 80, es decir, el doble. Es decir, sí, la economía está siendo afectada también por la pandemia. O sea, la falta de producción o en el mundo está generando que, digamos, los anaqueles empiecen a vaciarse y eso genera especulación en todo el mundo. Ahora, en el caso de México específicamente, los indicadores microeconómicos, desafortunadamente, otra vez, le pegan más a la población más vulnerable económicamente, es decir, a los pobres. Por supuesto que la inflación es el peor castigo que pueden tener los bolsillos de los pobres. El Banco de México puede decir,
No, es el 7, no es el 736, es el 725. Entre la diferencia entre dos décimas y tres centésimas y hablar de cifras, eso para la economía significa 2,000 millones de pesos en Producto Interno Bruto, es decir, empiezan a hablar de cantidades. Pero para la gente, cuando va al mercado, se da cuenta que no le alcanza para comer. Así de concreto. Que el aumento al salario que se dio hace muy pocos meses, hoy la inflación se lo comió. La inflación es un impuesto indirecto para la población, para los bolsillos, que es terrible. Nosotros vivimos, Ricardo, tú recordarás esa época de la inflación que te despertabas con un salario ganando 100 pesos y te alcanzaba quizás para, no sé, hablaré de manera simbólica, para 3 kilos de tortilla, ese era tu salario a la semana, y cuando te pagaban no te alcanzaba ni para medio kilo, porque había una inflación de 100%, 200% en el tiempo de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari, que le tuvieron que quitar hasta los 3 ceros al peso. Bueno, no estamos en esos niveles, afortunadamente, pero 10%, 8% de la inflación a la canasta básica es alta. Y si lo aumentas a los productos no necesarios, la inflación debe estar por ahí del 18 o 20%, en términos promedio. En algunos lugares, en algunos casos, ha llegado al 100%. Entonces, sí, efectivamente, está pegando a la economía local, a la economía nacional, y no hay forma, no se le ve forma que pueda parar, porque no es un asunto de política pública. Fíjate, aquí no quiero, desde luego, quitarle ningún tipo de culpa al gobierno, porque sí se puede resolver. Podría tener algún mecanismo de se llaman programas de contingencias económicas. Pero sí hay que decir que tiene que ver mucho con la productividad mundial. Y eso es lo que está afectando al resto de los componentes socioeconómicos del mundo. Nosotros estamos siendo uno de los países más afectados, hay que señalarlo. Eso sí, porque nuestra productividad está ligada a Estados Unidos. Y entonces, cuando la economía de Estados Unidos tiene una inflación de X cantidad, aquí la repercute de manera todavía más severa. Y eso es lo que está ocurriendo en el caso de México. Le está pegando o nos está pegando mucho a las clases medias y las clases bajas la inflación. Y desafortunadamente, la mala noticia no es esa. La mala noticia es que no se ve forma de detenerla. El Banco de México está haciendo esfuerzos muy importantes por detenerla desde una política monetaria. Pero esto no se va a controlar como una política monetaria, es evidente. Se tiene que controlar con una política económica, es decir, con una política de productividad, con una política de abasto, con una política de distribución de recursos y con una política de inversión. Y eso no está ocurriendo. Y eso es grave, muy, muy grave. ¿Quién sabe hasta dónde lleguemos en los próximos meses? Sí, efectivamente, ahorita que estabas tú comentando del pasado reciente, pues está la famosa canción de Chava Flores con la Bartola, ¿no? Que le dejaba 10 pesos para pagar la renta, el teléfono y la luz, y después todavía no, se llenó. Ya le pedía que lo que sobrara se lo guardara, ¿no? Para su famoso alipús. Pero por el otro lado, creo yo que cuando ya le estoy de acuerdo contigo en el sentido de que dentro de la macroeconomía pues se debe de incentivar la producción como principal elemento para combatir la inflación y también pues incentivar el consumo como una forma tal vez de contrarrestar la inflación. Pero lo que estamos observando es que tenemos una Profeco que no sirve para nada. Pero y no puede ser mucho la Profeco, Ricardo. Cuando ya la inflación está afectando, yo estoy de acuerdo en que la inflación te afecte en los bienes no necesarios, que nos obligue a dejar para otro momento cambiar de automóvil, que en un momento determinado dejemos de comprar ropa porque está muy cara, etcétera. Pero cuando la inflación está afectando ya la alimentación, yo creo que es necesario que el Estado intervenga, ¿no? Es muy criticado claro, el control de precios, pero no les duele mucho a los liberales. Pero hay ocasiones en que está de por medio la vida de los más pobres. Sí, pero mira, aquí es donde hemos dicho, no es lo mismo un Estado benefactor que un Estado intervencionista, que un Estado protector. En este caso, en economía se llaman políticas compensatorias. Las políticas compensatorias son necesarias cuando hay desequilibrios macroeconómicos como esto de la inflación.
La Profeco es un área normativa, no puede hacer mucho en estos casos, hay que entenderlo como un fenómeno económico. La Profeco tendría que sancionar, digamos, alzas abusivas, especulaciones, y no solo la Profeco, la Fiscalía, acuérdate que la especulación económica es delito en México, no se castiga, no se persigue así, pero es delito, ahí está el artículo 28 constitucional, el Código Penal Federal, o sea, lo establecen. Sin embargo, sí hay que señalar que no es un asunto de normalidad, es un asunto de política económica. La especulación económica es delito, no se castiga, no se persigue así, pero es delito, ahí está el artículo 28 constitucional, el Código. Hay que señalar que es un tema de política económica. Cuando tienes crisis en cualquier lugar, en un hogar, en una asociación o en el Estado mismo, lo que tienes que hacer es meter los recursos a lo elemental. Lo que estamos haciendo es que estamos gastando en cosas suntuarias. Y esto del presidente de la austeridad es cierto y es bueno, necesario, bueno, y qué bien que lo hizo, porque sí había mucho despilfarro. Pero hoy se están dedicando recursos a proyectos que no son necesariamente los mejores y no son necesariamente los urgentes de acuerdo al contexto. Y el meter el dinero ahí y no meterlo en una política económica que incentive a las pequeñas, medianas y también a las grandes empresas, está generando justamente estos fenómenos macroeconómicos que afectan a la población. No es un asunto de normatividad, Ricardo. No es un asunto que la Profeco lo haga bien o lo haga mal. Yo estoy de acuerdo contigo. Schaefer es prácticamente una especie de Chepina Peralta, ¿no? Cuando salía dando sus recetas, mañaneras, ¿no? No, o sea, es deprimente su actitud, por supuesto, pero no es suficiente con ajustar cuentas en Profeco. Es necesaria una política económica seria, entender que lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando es una crisis económica derivada de la productividad que se vino abajo a partir de la pandemia y que necesitamos reactivarla solamente incentivando a los sectores económicos. Y eso es lo que te decía, los programas de contingencia. Ahí es donde el Estado sí debe de intervenir, es donde debe de tener políticas compensatorias para los sectores que están siendo afectados. O sea, desde tu punto de vista, el Estado debe de apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Por supuesto que sí. Y no debe de meterse en apoyar a los trabajadores. También, no, claro pues que ¿cómo? Sí. Claro que sí. Es o que sea, si tú, es, a ver... Los trabajadores son parte de... pequeños y medianos se les tiene que apoyar con subsidios, ¿no? Es que no es una disyuntiva, es que no es una disyuntiva. ¿Y a los trabajadores cómo los va a apoyar? A ver, es que si tú apoyas a la mediana, a la pequeña, a la micro y a la mediana empresa, estás apoyando a los trabajadores con trabajo, con buenos sueldos, con posibilidades de tener acceso a un ingreso, estás teniendo mecanismos de contingencia de esa economía. Pero si tú no le das empleo a ese trabajador, por más que tenga creatividad, capacidad y no tiene forma de ser productivo, ¿cómo va a tener recursos para comprarse ese kilo de tortillas que estaba en 15 hoy está en 25, o que estaba en 10 está en 20? No, es que necesitas incentivar la productividad, necesitas incentivar a las empresas. Por eso digo que no es un asunto solamente de reglamentación, es un asunto de modelo económico. Y ese sí está fallando porque hoy, en una crisis, necesitas un modelo de contingencia, ¿sí? Bueno, sí, pero la realidad es de que los empresarios, los comerciantes están abusando. O sea, realmente yo voy, vean, cualquier gente va al supermercado y nos quedamos. O sea, ya ahorita ni sin el mínimo pudor, ¿ves? Los empleados están, en lugar de estar haciendo otras cosas, están dedicados, eso lo puede ver cualquier ama de casa que va a Chedraui, a Walmart, sí, están es dedicados cierto. A reetiquetar. Pero no es suficiente. Y la cosa que te la ponen es, pues así están las cosas, esta es la economía, tómelo o déjelo. Y pues ni modo, en aras de libre mercado, pues ya lo que le pase a usted es... No son solo los especuladores, Ricardo. Economía requiere cirugía mayor. Estamos en crisis económica. Es que si no le llamamos las cosas por su nombre, creemos que lo que tienen la culpa son esos especuladores malos, No, abusando de la gente. Lo estoy manejando en el término lo estoy manejando en términos de libre mercado. En términos de libre mercado, la realidad es que ahorita el precio de los alimentos no le alcanza a muchas familias, no está al alcance de muchas familias. Y el Estado
Y el Estado, en aras de la libertad de comercio y de la oferta y la demanda y el liberalismo democrático, pues tiene que esperar, tiene que mantenerse como un simple observador, esperando que los factores de la producción algún día se acomoden para beneficio de todo, lo cual, pues yo creo que... Yo no sé quién diga eso, por eso yo estoy diciendo lo contrario, no debe de estar como espectador, al contrario, es cuando debe de iniciar un programa. Ahorita yo esperaría del gobierno federal un programa de contingencia que anunciara de manera estricta, seria, en donde dice, vamos a invertirle recursos a la productividad, vamos a invertirle recursos a los... Bueno, te voy a decir que el presidente en su primer conferencia matutina anunció un programa que creo que lo va a dar con... Yo creo que lo va a dar... Bueno, lo iba a dar a conocer antes de su de caer enfermo. Oye, ahí está Juan Carlos, estoy viendo que está Juan Carlos. Sí, ya está. Falta poco tiempo, vamos a... Vamos adelante. ¿Qué opines sobre esos temas? Es que dijeron neoliberales y sentí... Rápido. Invocado inmediatamente. Ya no existen los neoliberales, todos son liberales. Pero sí existen las leyes del mercado, que son casi lo más parecido a la gravedad, y que en la cultura colectivista, por decirlo de una manera decente, no alcanzan a comprender. Claro, es una formación, una educación que se da desde toda la vida, y cuesta mucho hacer la conexión con una realidad que es el libre mercado y la globalización. Hay que leer más a Adam Smith, a Milton Friedman, que a Carlos Marx. Ya sus ideas son obsoletas. Por ahí hay un libro que se llama Control de Precios, que es muy antiguo. Dicen que el Imperio Romano, la decadencia, empezó por un emperador que quiso controlar los precios. Se le desató la inflación, y esa es una de las peores medidas que puedan haber, porque es legítimo, es lícito, que alguien protegiendo su patrimonio pueda... Acuérdense que si quieren aumentarle al Chedraui, al limón, por ejemplo, o cualquier producto, pues para eso existe la competencia. No faltará quien pueda bajarle un poquito más, y para eso, cuando hay competencia, el beneficiario es el consumidor final. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Tuvimos a López Portillo, que nos iba a preparar para la abundancia, porque le dijeron que el petróleo nos iba a sacar de pobres, se puso a gastar igual que Echeverría, y tuvimos que vivir una terrible crisis, que ya se está pareciendo mucho a la de ahora, porque el Estado tenía la función de imprimir la maquinita de billetes, echarla a andar para cubrir sus necesidades. Eso aumenta el circulante, es un fenómeno monetario, y el aumento de circulante genera inflación. Bueno, pero un comentario así rapidísimo. Yo estoy en desacuerdo eso de que Adam Smith es la llave de la economía. Tan falló Adam Smith que basándose en la teoría liberal se generó la crisis del 29. Y la solución no es cierto, no es Marx. La solución es Keynes. Y Keynes no tiene nada de marxista. Keynes en Estados Unidos lo aplicó Roosevelt. Y Rusia fue su país de la crisis. También lo aplicó. Decir, porque finalmente la clave del equilibrio de la producción se da entre la demanda y la oferta. Y, claro. Y por lo mismo puedes incentivar tanto la demanda como entonces, la oferta. Me adhiero a lo que dice Víctor, el Estado puede keynesianamente. Los dos aspectos. A ver, o sea, se pueden manejar los dos aspectos. Correcto, la oferta, apoyo a los empresarios, o la demanda, apoyo al consumidor. No, bueno, es que el empresario es el que le da empleos a los trabajadores. Por eso, la mejor manera de apoyar a los trabajadores... En oferta y demanda, en ese equilibrio de la escuela liberal clásica, hay excepciones. Tienen los dos elementos para mover la balanza. Con Roosevelt parece que funcionó, pero al que le funcionó perfectamente fue Adolfo Hitler, que se puso a imprimir billetes y utilizó el dinero para invertir en infraestructura, para invertir en la industria, y en 10 años hizo un milagro económico. Por cierto, su ministro de Economía era judío, y después, cuando vino ya el antisemitismo, terminaron por correrlo. Pero volviendo al tema, a ver, lo que no hay ahora es disciplina fiscal. Se anuncia que ha habido déficit fiscal en los últimos 2 años, y al mismo tiempo la Secretaría de Hacienda anuncia que ha recaudado más que en los gobiernos anteriores, en promedio en los últimos 2 años. ¿Qué quiere decir? Que aunque estamos cobrando más, extirpando a la gallina de los huevos de oro, que es la clase media, porque Salinas, Pliego y Carlos Slim, esos no pierden, los que pierden son la clase media,
aún a pesar de que aumentó la recaudación, hay indisciplina fiscal, estamos gastando más de lo que debiéramos, y ese fue un compromiso del presidente. Y en cualquier familia funciona lo mismo, cualquier familia donde los te gastas más de lo que ganas, pues terminas mal, el ejemplo termina mal y se proyecta en inflación. Eso es un fenómeno económico probado y probable, ¿no? Oye, o sea, déjame hacer un comentario porque estamos a punto de terminar, nada más un comentario. Miren, la política actual es repartir dinero. Cuando hay dinero, lo que hay es consumo, pero no productividad. Ese es el gran problema. Exactamente. Hay circulante, pero no hay productividad. Exacto. Entonces, al haber circulante y no productividad, hay necesariamente inflación. El gran error del presidente fue que al inicio de la pandemia, esa clase media de la cual una buena parte votó por él, porque estaba harta de la corrupción, no del neoliberalismo, no de estaba harta de la corrupción. Ese fue un compromiso el más importante en la campaña, y cosa que hasta el día de hoy está muy en veremos, ¿no? Y ahora lo que resulta es que había prometido disciplina fiscal, eso le dio certidumbre a los mercados financieros, y ahora ya se apoderó el Banco de México, ya mandó a una persona que no tiene experiencia, está Gerardo Esquivel, ya premió a su esposa mandándole a Nimeji, la había sacado de la Secretaría de Economía, acusó a Gerardo Esquivel, que es vicegobernador del Banco de México, de ser neoliberal, y ha insinuado dos o tres veces que para qué ahorra el Banco de México, que usemos eso para gastarlo. Mira, el socialismo, como decía Margaret Thatcher, funciona hasta que se les acaba el dinero de los demás. Bueno, entonces, si hubieran apoyado a la clase media, no con regalándole dinero, porque el dinero, el Estado no es propietario del dinero, el dinero viene de los contribuyentes. Eso genera inflación. Lo que se acabó, Carlos, es el tiempo. Es el tiempo. Qué bonito regalar lo que no es tuyo, que a todo dar, ¿no? Ser generoso con la cartera ajena, es muy bonito. Lo que se acabó es el tiempo. Nos vemos mañana. Mañana nuevamente continuemos, es un tema muy importante, vamos a seguir debatiendo ese tema. Buenas noches, Ricardo, buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, nos vemos mañana en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum. Tema muy interesante, ¿eh? Tenemos que seguir platicando. Pues, claro que sí. Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches. Saludos. Contextos.